¿Tiene chances el Pampa de seguir? No, bueno, es una posibilidad que no descartamos, porque imagínate, Pollo, si... por supuesto que esto es haciendo un poco de ciencia ficción, pero supongamos que el Pampa sigue en esta senda, que le gana Temperley, que le gana Banfield, y bueno, la verdad que si uno ve que el trabajo es bueno, seguramente va a entrar en consideración. Por ahí no era la idea inicial, porque veíamos que tenía que era un técnico muy interino, porque venía de la reserva con un cuerpo técnico que de alguna manera lo habíamos armado nosotros para que se ocupara del fútbol de la última categoría, digamos, del fútbol juvenil, de la antesala de la primera, que es la reserva. Pero bueno, es alguien de la casa, es alguien que consideramos, es alguien que cuando llegamos nosotros en el club era muy poco tenido en cuenta. Nosotros le dimos la posibilidad de ser técnico de reserva. Creo que todo eso también es importante, porque nosotros lo sentimos alguien que es del club, pero además también lo sentimos un hombre del riñón nuestro. Entonces es algo que eventualmente vamos a evaluar, y que lo que sí nos da esta posibilidad de tener buenos resultados es tranquilidad para evaluar, y nos da tiempo. Alguien me dijo que te conoce, dice, mira que a Lames le gusta Almirón. Te dijo bien ese que me conoce, no sé quién habrá sido, pero me gusta, Mirón. Me parece que hizo un gran trabajo. Y te digo más, Pollo, creo que, porque uno hablando de, bueno, vos me conocés, uno hablando de fútbol con amigos permanentemente, como habla durante muchas horas del día, muchos amigos me dicen, bueno, pero en Independiente le fue mal. Bueno, para mí es una fortaleza que le ha llegado mal en Independiente al Mirón, porque de alguna manera es una experiencia, ¿no? Y yo creo que eso que fue una experiencia que fue formativa. Es cierto que me gusta Mirón, pero bueno, no quiere decir nada. Simplemente uno expresa un gusto, porque sería una tontería que vos me preguntás, ¿te gusta el Mirón? Y yo empezar a la vuelta. Sí, es un técnico que me gusta a mí, que le gusta a Marcelo, que le gusta a Bernardo, que a todos los que trabajamos hoy en el fútbol de San Lorenzo nos gusta. A ver, ¿está mal que el Pampa se haya entusiasmado? Porque alguien me dice, mira que por ahí no les gustó mucho alguna declaración donde dijo, bueno, yo si no quedo en la primera tampoco regreso a lo que estaba haciendo. Y yo lo tomo hasta natural, digo, ¿quién, si alguien no tiene expectativa, ¿para qué vive? O sea, coincido totalmente, Pollo. O sea, ¿no te molestó? Coincido totalmente, sí, pero ¿cómo me va a molestar? Es absolutamente entendible. Y es más, y yo creo que en lugar del Pampa hubiera, no sé si hubiera dicho lo mismo, pero pensaría exactamente lo mismo. Digamos, si en San Lorenzo no voy a seguir, necesito una posibilidad en primera para mostrarme y para eventualmente después sí volver a San Lorenzo. Me parece que es absolutamente lógico, entendible, y en su lugar pensaría lo mismo.